La ley que se aprobó es muy clara y se sancionará penalmente en el Estado a las organizaciones o personas que elaboren, distribuyan o vendan placas, engomados y calcomanías para la circulación de vehículos de procedencia extranjera. El secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, informó que se tiene que cumplir la ley aún si hay manifestaciones. Propuesta del gobierno siempre el respeto a la ley y el respeto a los derechos de todo mundo. Entonces, todo mundo tiene derecho a hacer las manifestaciones que considere, siempre y cuando lo haga de manera pacífica, sin perjudicar los derechos de los demás o derechos de terceros. Y pues finalmente tienen la oportunidad de manifestar lo que consideren. La ley creo que es muy clara y busca proteger a las personas que son víctimas de un delito, que es un fraude donde se les prometió un servicio que no se podía, que no se puede concretar toda vez que es ilegal. Y obviamente hacemos la invitación a todas aquellas personas que tengan un vehículo que se internó ilegalmente al país, pues que se acerquen con las autoridades aduaneras y las autoridades hacendarias para buscar cuál es el mecanismo y si es posible que su vehículo sea regularizado en los términos que marcan los decretos que